Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. El mes de maig, acabem de conèixer les dades d'atur del mes de maig i com és tradicional ha sigut un mes en què ha anat bé l'empleo. En concret, n'hi ha hagut 112.000, l'atur ha baixat en 112.000 persones menys, encara que si agarrem les dades desestacionalitzades, pues, són realment al voltant de 24.600 persones menys les que han deixat l'atur. Però que respecte a la Comunitat Valenciana, les dades no han sigut massa... han sigut bones perquè ha baixat l'atur, però han sigut per baix de la mitjana de la resta d'Espanya. I si agafem lo que és les dades de la Safor i Gandia, pues tenim un irrisori, una irrisòria baixada de pràcticament s'ha quedat a zero, perquè la comarca s'ha quedat en 3 aturats menys i Gandia en 14 aturats menys. Des de luego no és... sempre que baixa l'atur, evidentment, és bo, però bueno, esperaven que fora millor la dada. I bé, en un paro de, en un atur de més del 50%, sobretot en la gent més jove, pues, tenim que buscar... Aquestes persones sempre estan buscant algunes alternatives que, parafrasejant a la ministra Fàtima Báñez, li s'anomena mobilitat exterior, és a dir, emigrar. I bé, i aquest és el fil conductor d'aquest programa. Quines són les possibilitats en concret d'un mercat molt determinat, que és el mercat alemà, i aprofitant un espai d'economia que va dissertar en ell i va explicar-nos sobre aquest tema, doncs avui tenim així, Amparo Sant Mateu, una persona de Gandia que en aquests moments està treballant en Alemanya i va explicar-nos de com està el tema, què és el que n'hi ha que fer, etcètera, etcètera. Amparo Sant Mateu, molt bona vesprada. Moltes gràcies, bones tardes. Bueno, encantada d'estar així. Vens directament, farà un parell de dies que hauràs vingut, o no sé, hores. Farà hores que has vingut a Alemanya i, bueno, pues, mira, és un tema interessant, donades les xifres que acabem de donar. Bueno, explica'm un poc la teva experiència, què és el que estàs fent allà en Alemanya i quin és el teu currículum, així d'una manera molt, molt ràpida. Bueno, yo soy licenciada en físicas por la Universidad de Valencia y después de unos 7-8 años de trabajo en Valencia y en Madrid, decidí, como hacen muchas personas, hacer un máster. Pero en vez de hacer un máster en administración de empresas, pues me fui a París e hice un máster en ingeniería de telecomunicaciones y ya me quedé en el centro de Europa, digamos. Así que llevo 20 años fuera de España. Primero estuve 5 años viviendo en Francia y trabajando para France Telecom, y ahora llevo 15 años viviendo en Alemania y trabajando para Telecom Innovation Laboratories, que es, digamos, la filial de innovación de Deutsche Telekom, que es la gran operadora alemana de telefonía y datos. Y allí me dedico a dirigir proyectos internacionales y nacionales. Antes de ser madre tenía también un puesto de ejecutiva y bueno, eso tiene que ver también un poco con quizá cosas que hablaremos más tarde, la idiosincrasia alemana, donde las mujeres pues no lo tienen muy fácil cuando quieren trabajar y al mismo tiempo pues tener una carrera profesional. Pero eso en Alemania y sí, más o menos como aquí, porque aquí también ocurre una cosa similar, ¿o lo ves más acentuado todavía en Alemania? En Alemania es una cuestión cultural, es decir, Alemania es un país muy industrial, eso lo sabemos, es el segundo exportador mundial, tiene la posición número 2 en exportaciones mundiales, y el mundo industrial es muy, muy masculino y con una gran tradición masculina, entonces es muy difícil para las mujeres técnicas entrar en ese mundo y en general domina mucho el patriarcado. Entonces, digamos, incluso en las clases altas y en las clases burguesas alemanas, que conozco bastante bien porque, bueno, vivo allí ya hace mucho tiempo, es bastante común que las mujeres se queden en casa. Bueno, pues vamos, yo creía que por el norte la cosa estaba un poco más superada, pero bueno, a veces las leyendas urbanas son las que son, ¿no? Y parece que... Bueno, precisamente por eso surgió la idea de hacer esta conferencia, porque la primera vez que di esta conferencia la di en Alemania, donde vivo, y después la di aquí en la universidad, y estaba muy enfocada al tema de la mujer, del desarrollo profesional de la mujer en Alemania, porque bueno, comenzó la crisis y pensé... Bueno, que me gustaría ayudar un poco a la gente de mi país
y sobre todo desmitificando e informando correctamente de la idiosincrasia alemana para aquellas personas que quisieran venir allí. Y creo que era importante informar de algunas cosas que aquí se desconocen y en todos los sentidos positivos y negativos. Ahora el tema, por supuesto, la conferencia que daré más tarde, se ha extendido pues, no solo para las cuestiones de género, sino en general para ayudar a las personas que están en paro aquí en España y que tienen, sin embargo, una buena cualificación profesional. Bueno, lo primero que he hecho para preparar el programa es entrar en Google y digo, buscar trabajo en Alemania. Y no te puedes ni imaginar la cantidad de páginas web que existen. ¿Realmente hay mucho trabajo en Alemania o también es una leyenda urbana? No, es cierto. Es cierto y además confluyen dos factores muy importantes. Uno es, como digo, una coyuntura económica muy positiva en Alemania, que hace que haya una grandísima inversión, tanto pública como privada, y que haya un boom en la exportación de los productos industriales alemanes. Y luego, por otra parte, un factor demográfico, es decir, Alemania envejece y muchos puestos de cualificados pues ya no pueden cubrirse con la población genéricamente alemana. Entonces, es cierto y en mi propia empresa tenemos dificultades para encontrar esas personas. O sea, yo he tenido que, afortunadamente, que reclutar a mucha gente y lo veo muy difícil encontrar a gente porque hay muchas alternativas y la gente bien preparada tiene muchas opciones. Cuando oyes trabajo en Alemania, digamos, hay una especie de segmentación. La parte de los mini-jobs, trabajos quizás no de demasiada cualificación, a tiempo parcial sobre todo, y trabajo altamente cualificado. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento o qué tipo de perfiles son necesitados para cada uno de ellos? Bueno. Como tú dices, y tienes razón, hay, y por eso también quizá el auge de Alemania actualmente es ese mundo del mini-job, de un trabajo bastante poco remunerado, uh-huh. Y luego el tema de que alta cualificación. A ciertas personas le va muy bien porque sí. No pueden disponer de toda la jornada laboral. Sí, pero exactamente. Pero que estamos hablando de 7 millones de personas con mini-jobs. Exactamente. ¿No? Bueno, el tema del mini-job es un tema muy complejo y uh-huh. Porque muchas personas están multiempleadas con el mini-job. Es decir, no solo es que no disponen del trabajo, sino que es la industria alemana se ha favorecido muchísimo con este tipo de trabajo poco remunerado. En España, en Alemania actualmente se necesita muchísima gente en trabajos de ingeniería. Y cuando digo ingeniería, deberíamos hacer una nueva definición de lo que es la ingeniería. Antes, cuando yo estudiaba aquí, ingeniero era pues, el ingeniero de caminos, el ingeniero agrónomo. Esto se ha extendido muchísimo y creo que también aquí en España, con las titulaciones de ingeniería, hablamos pues, desde neurobiólogos, biotécnicos, ingeniería de la salud, ingeniería informática. Es decir, es mucho más que lo que hablábamos hace 25 años. Ahí hay una grandísima demanda. Uh-huh. Y luego también hay mucha demanda en el sector de bienestar y de salud. ¿Por qué? Porque Alemania es un país muy social. En Alemania está en la Constitución que toda persona alemana, incluso toda persona que vive en Alemania, debe tener una vida digna. Y como Alemania afortunadamente se lo puede permitir, pues hay un salario mínimo no profesional. Es decir, cualquier persona que no tiene trabajo y que puede, digamos, describir su situación, o que tiene un trabajo que no le permite cubrir todas sus necesidades básicas, va a tener una ayuda social. Y en ese sentido tenemos hasta un 25% de población que está ayudada por el sistema social alemán. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Significa también que las personas que se hacen mayores, como he dicho, es una población que envejece, necesitan cuidados, y cada vez más. Y esos cuidados también, de alguna manera, está obligado a darlos el sistema.
Y para ello se necesitan muchos recursos. Se dan ayudas a las familias para que las personas, las propias familiares, ayuden a las personas que están en casa y necesitan esos cuidados, pero por supuesto también hay una necesidad de expertos profesionales, de cuidadores, de personas que tienen que estar en residencias para la tercera edad, etc. Ahí hay una grandísima demanda. Tal es la demanda que... O sea, médicos, enfermeros, cuidadores, asistentes... De... Sobre todo niveles, digamos, cualificados, intermedios. Y bueno, es tan así que la gente viene aquí, es decir, las empresas, la propia Agencia Alemana de Empleo hace seminarios, se vienen aquí a España... Para reclutar. ¿Eh? Y también están en un proceso... de educación de ellos mismos, es decir, han conseguido que haya gente que vaya allí, pero también tienen que darles una capacidad de integración, es decir, que la gente llegue allí y se encuentre bien, a pesar de la deslocalización, ¿no? Pues que haya una cierta integración, porque muchas veces estas personas que se van a ir no se van a las grandes urbes, se van a pequeños pueblos. Alemania es un país relativamente rural. Es decir, no sé si decir rural, pero no es muy urbano. Es decir, la cantidad de ciudades con más de dos millones de habitantes, sí, se cuentan con los dedos de la mano. Hay porque está muy descentralizado y tiene muchas ciudades con mucho peso. Sí, y luego y todas las ciudades, incluso medianas y pequeñas, están muy bien dotadas. Entonces, la gente... Además le gusta, al alemán le gusta mucho su casa, cuando digo casa, no digo un apartamento, digo una casa con su jardín, les gusta mucho dedicarse, el alemán es una persona muy activa y está muy bien educada a nivel práctico, es decir, cualquier persona de cualquier estrato social y de cualquier cualificación laboral sabe hacer de todo en su casa. Es curioso lo que estás comentando porque muchas veces da la impresión que lo único que nos viene desde Alemania es austeridad, fin del estado de bienestar, y por lo que me estás diciendo son unos enormes defensores del estado del bienestar. Bueno, yo no sé cómo se mediatiza aquí lo que tú acabas de decir. El alemán es austero. Uh-huh. O sea, los alemanes en los años... principios de los años 2000, pues yo tenía muchos vecinos que venían aquí, gente con recursos económicos, y no se podían creer la locura del consumo español. Decían, pero ¿qué hace la gente? El alemán es una persona austera, el alemán tiene una grandísima sensibilidad por la relación calidad-precio. ¿Eh? Y el dinero cuesta ganarlo en Alemania. ¿Eh? Y saben y tal. Hay un libro que quizás lo conozcas o has oído hablar de él, de Max Weber, que dice la ética protestante en el desarrollo del capitalismo. Exactamente. Y ahí indica dar muchas nociones del por qué, digamos, en los países de religión protestante son bastante distintos que los de religión católica. Bueno, Alemania no se puede decir que es un país protestante. ¿Eh? En Alemania hay un 50% de... O sea, digamos, las relaciones entre católicos y protestantes son, digamos, sí, pero compara con a 50%. España, que es el 99%. Bueno, por sí, ejemplo. Pero por ejemplo, Baviera, que es un 95% católico, es una región puntera en Alemania, y el sentido del orden, el deber y del trabajo que hay en Baviera es impresionante, y son católicos. Quiero decir que el alemán es muy trabajador, y cuando decimos aquí que son cabezas cuadradas, es cierto, tienen una exigencia por el orden increíble. Es decir, llegar 5 minutos tarde es llegar tarde. Y si llegas 5 minutos tarde, tienes que llamar por teléfono o avisar que vas a llegar 5 minutos tarde. ¿Eh? Incluso para situaciones, privadas. Sí, ¿no? Menores, o quizás menores incluso. O menores, sí. Por supuesto que hay excepciones y que todo. Yo cuando llegué de París a Berlín, pues Berlín es un mundo aparte también. Ahora no estoy en Berlín, estoy en la zona de Frankfurt, pues allí era todo bastante más flexible, incluso que en París, donde había estado antes, ¿no? Pero tienen un grandísimo sentido del orden y lo inculcan a los niños. ¿Eh? Es decir, tengo un hijo de 12 años y desde que son pequeñitos tienen que ordenar sus cosas. También les exigen a los niños desde pequeñitos una capacidad de independencia operativa grandísima. Es decir, a los 6 años los niños van al colegio, han estado antes en el parvulario, es otro nuevo... institución, no es como aquí, que muchas veces los parvularios o la preescolar está integrada en el mismo colegio, allí los niños empiezan a los 6 años en el colegio.
y en un colegio distinto, y te exigen desde el principio que el niño vaya solo al colegio. Entonces lo que hacen, por ejemplo, es se reúnen los padres, porque en los colegios en Alemania la educación es prácticamente pública y tiene muy buena fama la educación pública. Hay poca educación privada. Hay poca, y precisamente por el tema de las mujeres que trabajamos, pues hay un poco más, porque mucha gente no puede permitirse que su hijo esté en su casa a las 12 de la mañana. Entonces, porque vuelven del colegio a las 12 de la mañana, empiezan a las 8 y acaban a las 12. Pero en fin, se les exige a los niños que tomen ciertas iniciativas desde los 6 añitos. Y esto es así, y tienen, como todo, sus cosas positivas y negativas. No les gustan mucho los errores, es decir, ellos una cosa es son muy exigentes consigo mismo, son en muy todo. Exigentes consigo mismo, muy exigentes. Y en cuanto a trabajo, por ejemplo, en España se dice que se trabaja más horas que la mayoría de todos los países del mundo mundial, sin embargo la productividad es baja. ¿Es una manera, una forma de trabajar, o es la utilización intensiva más de mano de obra y menos de capital físico, por ejemplo, tecnificación, maquinaria, etcétera, etcétera, y que por eso la productividad es más baja? Bueno, yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Alemania, como un país industrial puntero, tiene una grandísima elaboración en temas de procesos. O sea, los procesos, es lo que estamos hablando del orden, juegan un papel importantísimo. Es decir, y como todo está tan ajustado, de ahí también su gran productividad. Claro. Y luego también está el tema del trabajo individual. Es decir, yo voy a comer con mis compañeros de trabajo y tardamos entre media hora y 45 minutos. ¿Para comer? Para comer, a mediodía. Media hora y 45 minutos. Vamos aquí. Y eso es lo que dura a veces una siesta. Sí, no, allí, por eso te digo, es una manera distinta de tampoco, trabajar también a nivel individual. Que tampoco está mal, que los japoneses lo han adoptado a la siesta. Sí, ¿eh? Bueno, yo no, por eso te digo, yo he trabajado en Alemania, he trabajado en Francia, he trabajado en España, y no podemos decir, las personas somos inteligentes de la misma manera en todos los lugares del mundo. Eso está demostrado más neurológicamente, eso es la capacidad de ejercer esa inteligencia. Los procesos industriales alemanes permiten que la inteligencia y la operatividad y la ejecución de los trabajos de un individuo sean muy productivos. Has hablado antes de educación pública, y sobre todo el gran éxito que tiene Alemania. Tiene un gran éxito sobre todo en la enseñanza superior, pero si tal vez casi más todavía en lo que es la enseñanza de formación profesional. Hay una enseñanza dual y una integración perfecta entre lo que es el estudio y la incorporación a la empresa. Explícanos cómo funciona eso, a ver si nos enteramos de alguna vez cómo se puede hacer en este país, porque es el gran reto de este país. Bueno, me gusta mucho la pregunta que me haces, porque precisamente ayer, para justificar lo que voy a presentar esta noche, yo, como soy física, necesito datos. Me gusta justificar con los datos. Es muy interesante. Alemania desde siempre ha favorecido muchísimo la formación profesional. Uh-huh. Y lo sigue haciendo. Cuando vemos, por ejemplo, el porcentaje de personas que tiene de formación universitaria en Asia, Corea, Japón, o sea, los países desarrollados, tanto en Asia como en América, Canadá, Estados Unidos, o en Europa, Francia, España, tenemos que Alemania se desmarca completamente. Tenemos en Asia, Corea tiene un 66%, Japón un 50%, en Estados Unidos un 45% de personas de nivel académico, universitario, digamos entre 25 y 34 años. Alemania, 27%. Austria, lo mismo. Y sin embargo, son tanto Austria como Alemania los países con mayor capacidad de empleo ahora mismo en Europa. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que permite que la gente se cualifique de una manera muy práctica sin tener que ir a la universidad. Y eso se hace, como tú dices, desde un sistema educativo que es muchísimo más complejo que el español. Hay muchísimos más niveles de titulación que aquí. Los niños van, lo digo porque es importante decirlo, los niños van al colegio básico hasta cuarto. Y a los 10 años
empieza ya la selección. Hay gente que tiene sus dudas sobre si esto es lo más correcto o no. Con 10 años, la educación es un sistema federal, por lo tanto, cada estado federal adopta cuestiones distintas. Los colegios dan una indicación a los padres de por qué línea tiene que seguir el niño su educación. Entonces, luego tienes pues, las escuelas digamos, de educación especial para niños que tienen problemas pedagógicos, las escuelas digamos, de formación profesional, y luego está lo que es aquí el instituto, el gymnasium, que tiene una grandísima reputación en Alemania. Y es que un niño en el gymnasium o sea, tiene que sacar unas notas medias de notable en la educación básica, si no, no se le da la recomendación para el gimnasio. Uh-huh. Y unas ciertas capacidades también sociales, porque eso también lo tienen muy en cuenta los alemanes. Los alemanes, como he dicho antes, necesitan que los procesos funcionen y para eso las personas tienen que saber actuar en equipo y trabajar conjuntamente. Uh-huh. Es decir, la individualidad, que es un tema, por ejemplo, muy americano, no es un tema alemán. Es distinto. O sea, no se trata de ser algo excepcional. Ellos quieren tener, y por eso también el tema de la formación profesional, quieren tener una gran masa muy bien cualificada. Y cuando digo muy bien cualificada, quiero decir que el señor carpintero que me viene a mi casa o el señor fontanero que me viene a mi casa a arreglar el grifo, me puede hablar en inglés. Pero me sabe hablar en inglés, no como aquí, que incluso me encuentro a gente universitaria que me dice que habla en inglés y después dices cuatro frases y ya no sabes, ya se han perdido. Porque quizás saben mucho, pero solo lo saben escribir. Uh-huh. ¿Eh? Y por eso también quizá hay que tener en cuenta esto a la hora de proponerse para ir a Alemania, para ir a buscar un trabajo en Alemania. Es decir, el sistema alemán, digamos para resumir, educativo, es mucho más complejo que el español y es sobre todo un sistema que intenta cualificar a las personas desde el principio y que tiene muy en cuenta el desarrollo de las capacidades prácticas de las personas. Bueno, el estado del bienestar como, digamos, como barrera en su tiempo con la época de Bismarck, en al finales del siglo XIX, como barrera de un comunismo incipiente que empezaba a aparecer por Europa, fue como una especie de, digamos, cortafuegos para que eso apareciera digamos, que penetrara demasiado en Alemania. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, también con la socialdemocracia, también se hizo un gran esfuerzo por el estado de bienestar. Pero ahora da la sensación en un mundo globalizado que eso no termina de funcionar y lo que se está proponiendo en estos momentos es la maximización no del bienestar, sino la maximización de oportunidades. Y sobre todo, digamos que la guerra en este momento es por la buena formación, el capital humano y el talento. ¿Crees que eso es una cosa que, como origen del estado de bienestar en estos momentos, está potenciando a Alemania? Bueno, es que yo creo que hay que volver a los años 70. El estado del bienestar en Alemania, como sucedió en Suecia, que casi estuvieron al borde de la bancarrota, se ha mal utilizado. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que ha abusado del sistema social. Y no solo alemanes, es decir, en Alemania hay una muy gran inmigración, sobre todo de origen turco, y el sistema social alemán también mantiene a la persona que trabaja y a los 15 personas de la familia que no trabajan. Uy, en Alemania, para un alemán no suele suceder eso así, pero bueno, en algunos casos es así. Entonces, como siempre, sabemos que siempre está la regla del péndulo, ¿no? Entonces, en los años 70, mejor dicho, a principios de los 80, Helmut Schmidt, que fue un canciller que ahora tiene 95 años y la cabeza muy clara todavía, de la SPD, o sea, del Partido Socialdemócrata, ya dijo en su momento, no hagamos algo de lo que nos vamos a arrepentir y que no podremos pagar en el futuro. Y en ese sentido, ¿crees que ahora
es más, digamos, maximizar las oportunidades, que todo el mundo tenga acceso a unas oportunidades sin distinción de, ni de género, ni de sexo, ni de edad, ni tal. Está maximizando y la gran, digamos, apuesta es por el talento y el capital humano. Sí, pero como digo, lo bueno que tienes en Alemania es que sabes que siempre puedes echar de la ayuda social. Eso es una cuestión que está en la Constitución. Es decir, por mucho que se quiera maximizar, ningún gran partido, ni la CDU de la señora Merkel, ni la SPD, nunca jamás a ir en contra de esa ayuda social. Y ya lo vemos ahora mismo, ahora en la gran coalición, el GroKo, que se dice así, entre la CDU y el Partido Socialista, ahora se están sacando otra vez las rentas para una determinada generación, que va a realizarse a partir de los 63 años, para gente que han tenido trabajos de gran exigencia física. La renta para las madres que no han tenido la oportunidad de ir al mercado laboral, pero que han trabajado muchísimo en su casa. Es decir, el sistema social alemán no se va a dejar nunca caer, nunca, porque es una cuestión que es culturalmente muy establecida en Alemania. ¿Qué recomendarías a una persona joven que nos esté escuchando en estos momentos, joven o no tan joven, que tenga ganas de probar ir a Alemania y encontrar, digamos, un camino para poder trabajar? ¿Qué es lo que recomendarías que hiciese y qué es lo que recomendarías que no hiciese? Bueno, yo recomiendo a toda persona que tenga motivación que estructure esa motivación para ir a Alemania. Es decir, los alemanes no han tenido colonias. O sea, son un poco reacios a todo lo que es que está fuera de sus fronteras. Pero son personas muy receptivas para toda aquella persona que tiene ganas de hacer algo. Y la motivación, por supuesto, siempre ayuda a hacer cosas. Esa motivación tiene que, eso sí, estructurarse en un proyecto profesional. Es decir, uno tiene que saber qué es lo que quiero hacer en Alemania. Es decir, empieza por uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y después viene el cómo lo voy a hacer. ¿Eh? O sea, no ir a la aventura. No, por supuesto. O sea, hay que ser meticuloso en el proceso hasta para ir a Alemania. No, por supuesto. La carrera profesional es un proyecto. Y se tiene que empezar preparándose bien, es decir, qué es lo que yo puedo hacer y luego conocer un poco con esas posibilidades qué es lo que puedo hacer allí y luego ver de qué maneras. Los alemanes tienen muchas asociaciones de tipo tanto privadas como profesionales. Uno tiene que acercarse a ellas para ver cómo poder entrar en un determinado mercado. Bueno, luego la señora Báñez, con la señora entonces ministra de Economía, de Trabajo alemana, von der Leyen, firmaron el 21 de mayo del año pasado un convenio en el que se daría formación formación y prácticas a 5.000 españoles anualmente. Es decir, existen ya una serie de cosas que se tienen que saber utilizar. Y desde luego hay que ir con mucha energía, ser muy riguroso y lo que sí que les diría a las personas que vayan a Alemania, que intenten con energía y rigurosidad, pero seriedad. A los alemanes les gusta España. Y nos consideran gente responsable. O sea, no tenemos una mala fama en Alemania, para nada. Sí, los españoles, yo que he estado en Francia con mis padres, los españoles tenían buena fama, sí, y creo que en Alemania también. También. Yo he vivido en Francia y en Alemania, y siendo española, la gente nos considera gente muy amable y gente con capacidad de trabajo. Eso se tiene que utilizar. Pero desde luego lo que hay que hacer es no exagerar. Hay que tener en cuenta que ahí la gente está muy bien preparada y cuando alguien dice esto lo sé hacer, hay que probar que lo sabes hacer. Hay que tener cuidado con las pequeñas trampas. Fantasmadas las justas. Fantasmadas, ¿no? Ninguna, porque el alemán no le gustan las mentiras. Y si no, ya lo hemos visto que hay dos ministros que por culpa de dar falsas informaciones en su tutelación doctoral han tenido que dimitir. Y eso pues se puede decir a todos los niveles de la población alemana. O sea, es mejor que se asombren de lo bien que lo vas a hacer que al contrario, ir con grandes expectativas porque se van a dar cuenta si no eres capaz. Por supuesto que hay que ir con toda la energía,
y ir a por todas. El idioma alemán es difícil. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas que quieran ir allí es que intenten por lo menos dominar medianamente o bien el inglés, porque eso... Porque ahí casi toda la gente hablará inglés. Habla muy, y desde luego en niveles, digamos, de cierta cualificación también, mucho más todavía, y después una vez están allí, ver qué posibilidades tienen de aprender el idioma. Y a veces hay muchos trabajos en los que no se necesita fundamentalmente el alemán. Pues Amparo San Mateo, nos ha pasado media hora y me ha pasado volando. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Con tu explicativa, con tu aire fresco, porque muchas veces se suele decir que el nacionalismo se cura viajando, y entonces nunca mejor que viajar al extranjero y estar en el extranjero para ver las cosas de una manera distinta. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, nos vamos ahora dentro de un momento al Spy de Economía y a ver qué nos puedes contar allí sobre cuestiones más concretas del mercado alemán, del mercado laboral alemán. Muchas gracias y espero que por lo menos esto ayude a alguien, para, sobre todo para tener una motivación de que las personas que quieren hacer algo y tienen ganas, pueden hacerlo. Muy bien. Bé, ja ho hem vist. És Amparo San Mateu, ha vingut des d'Alemanya fa unes hores i ve a donar una conferència a l'Espai d'Economia. Jo m'he quedat meravellat, perquè resulta que els espanyols anem per el món i m'ho tenen en compte, i per a, no sé, per a mi és un motiu de satisfacció. Així que moltes gràcies i fins una altra vegada. De res, a vostè. Molt bé, i l'acomiadament del nostre convidat es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.